tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Segunda edición de Imagen Deportiva. Le cuento lo que vamos a tener en el programa de hoy. Enseguida con toda la información de patín, resultados del torneo del fin de semana en Córdoba. Estaremos también hablando con Daniel Bogado, hablando de bochas, y una nueva convocatoria para el bochófilo de Armstrong, que va a jugar su segundo campeonato mundial, en este caso de la categoría sub-23. Vamos a estar repasando la actividad del CAM, la final del certamen argentino de motociclismo, la categoría 125 internacional, que tuvo como protagonista a Camilo Leclerc. También estaremos en el día de hoy hablando con Rosana Siri, de la Municipalidad de Armstrong. Se viene la Maratón Delfo Cabrera el próximo 6 de agosto. Estaremos hablando de este gran evento deportivo para Armstrong y la región. Y tenemos una nota también hoy con Bianca Recanati, jugadora de fútbol de Armstrong, que actualmente está en la UAI de Villa Urquiza, que pasó por Newell's, por Boca, donde ganó títulos, que tuvo una experiencia en Europa, en Italia, y que ahora volvió al fútbol argentino vistiendo los colores de la UAI de Villa Urquiza. Estaremos con esa nota hoy también, repasando los goles de la Liga Cañadense de Fútbol, los partidos de cuarto, de octavo de final, del repechaje de octavo de final. Vamos a estar repasando los goles de todos los partidos y viendo cómo se van a jugar los cuartos de final este fin de semana, tanto en cuarta como en primera división. Ese es todo el material que tenemos para hoy en Imagen Deportiva. Vamos a comenzar con el patín. Arrancamos con resultados de patín del Club Norte. En este caso, campeonato clausura de la categoría A, que se desarrolló el fin de semana, en realidad del 18 al 25 de julio, en la localidad de Río Segundo, la ciudad de Río Segundo, en la provincia de Córdoba. Campeonato clausura de la categoría A, con estos resultados para los chicos de Norte. Facundo Fina, categoría senior internacional, campeón en figuras obligatorias. Brisa Baggio, categoría elite juvenil, campeona en figuras obligatorias y cuarto puesto en libre. Lucía Zanoni, en la categoría A nacional cadete, campeona en figuras obligatorias. Brianna Brun, categoría elite junior, sexto puesto en figuras obligatorias y puesto 11 en categoría libre. Y en la categoría sincro internacional quedaron como campeonas Brisa Baggio y Brianna Brun. Todos los patinadores del Club Norte que recién mencionamos, con estos resultados, clasificaron al Campeonato Nacional Absoluto, que se va a realizar en Mar del Plata durante el mes de noviembre. En este torneo participan los 10 mejores del país. Campeonato Nacional Absoluto en Mar del Plata en noviembre, con los 10 mejores de cada categoría de todo el país, que van a estar compitiendo, y allí estarán los patinadores del Club Deportivo Norte. Felicitaciones para ellos, por supuesto, y también para toda la gente del Patín de Norte, la profesora Evangelina Elises y todo su equipo de trabajo. Cambiamos ahora, vamos a las bochas. Le decíamos que Daniel Bogado, el joven bochófilo de Armstrong, que el año pasado jugó el Mundial de Francia, categoría sub-18, fue nuevamente convocado por la Confederación Argentina de Bochas para jugar este año el Mundial de Argelia en la categoría sub-23. Otra gran alegría, otra gran noticia para el deporte de Armstrong, en este caso para las bochas. Hablamos con Daniel Bogado y nos dice lo siguiente. Dani, bueno, hace un par de días nos enteramos de esta gran noticia que es un nuevo mundial, una gran alegría para vos, para nosotros, para toda la ciudad, creo. ¿Cómo estás? Para toda tu gente, por supuesto. ¿Cómo estás? La verdad que muy contento estar de nuevo convocado para la selección. Ya el año pasado estuvimos siendo parte de la selección y fuimos a jugar un mundial a Francia, donde tuvimos buenos resultados. Y bueno, este año tuvimos la preselección de nuevo con Argentina y
dimos la mayoría de la parte de lo que se pudo para poder tratar de quedar. Bueno, ¿ya confirmado entonces que vas al Mundial de Argelia, sub-23? Sí, tuvimos la última práctica este fin de semana, sí, que pasó en Coronel Molde, y bueno. ¿Eso es un selectivo? Un selectivo. Claro. Y bueno, y dijeron que iban a dar la noticia dentro de la semana. Uh-huh. Y bueno, el martes yo estaba en mi casa, porque me vine unos días para acá, y ya me estaba por ir a dormir. Uh-huh. Y de repente me llega un mensaje, que felicitaciones, que había quedado convocado, y la verdad que... ¿No pudiste dormir entonces esa noche? O sea, no daba más la alegría, digo, cumplir otra meta de estar de nuevo en la selección, significa que vamos haciendo las cosas bien en mi deporte que estoy. Dani, vos el año pasado jugaste un Mundial Sub-18, ahora vas a jugar un Mundial Sub-23, ¿vos tenés 19 años? Sí, yo el año pasado jugué el Sub-18, era mi último año, sí, y bueno, lo metimos justo. ¿Y es mucha la ventaja que estás dando en hoy por hoy tener 19 años y jugar un Mundial Sub-23? Y digamos, ya la ventaja de ellos, que ellos continuamente juegan todo el año con esa bocha, sí, habitualmente. Y bueno, ya con 19 años jugaron sub-23 y da ventaja con el tema que... De ellos, edad, te digo. Claro, y ellos ya vienen jugando otros mundiales y claro. Bueno. Pero bueno, lo bueno que yo tengo ahora que voy con unos compañeros que ya hace más o menos 4 mundiales que van. Uh-huh. Y a meterme con ellos, digamos, unirme y tratar de dar lo mejor de uno. Bueno, venís jugando distintos torneos con tu equipo... y también estuviste jugando el provincial sub-21 y clasificaste para el argentino. Sí, bueno, campeonato de fin de semana, venimos bastante bien, clasificando primero, segundo, tercero. Y bueno, tuve la convocatoria para representar a Villa Constitución en el provincial, en el sub-21. Uh-huh. Y bueno, donde obtuve el segundo puesto que me permite ir al argentino a Carolla Córdoba. El que te gana la final del provincial es un compañero tuyo que va a integrar la selección argentina también ahora. Sí, claro, Renzo Faría, bueno, ya veníamos con prácticas anteriores, ya nos conocemos hace rato, digamos, del mundial pasado, ya somos muy compañeros, y bueno, uno de los dos le tocaba ganar, y lo bueno que ya sabíamos que los dos estábamos dentro de jugar en el argentino para representar a Santa Fe, y los dos estábamos en la selección como para ver quién quedaba, y bueno, la suerte que quedamos los dos. ¿Y los dos van a jugar el argentino también ahora? ¿Tanto Renzo Farías como vos van a ir a jugar el argentino a Colonia Carolla? Claro, digamos, son el argentino es individual y de combinado, que bueno, individual es, digamos, parte solo, que es partido común, y combinado también es solo, que bueno, en una mano tenés que arrimar las 4 bochas y la otra mano siguiente tenía que tirar 4 bochazos. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo que yo iría por individual y él por combinado. Dani, este torneo argentino que van a jugar con Renzo, ¿te va a servir de preparación para el Mundial o es otra bocha que se utiliza, todo completamente distinto? Y la verdad que no. Porque la bocha que jugamos acá es otro estilo, otro reglamento. Nosotros ya... ahora que vamos a Argelia, se juega con la bocha de Servín, que es de bronce. Uh-huh. Y bueno, la misma que usaste el año pasado en el Mundial de Francia. Claro, la misma bocha. Claro. Así que bueno, es complicado y termina el argentino y ya meter cabeza en la preparación para el campeonato. El año pasado, antes de ir al Mundial de Francia, hiciste una intensa preparación antes de viajar al Mundial con esta bocha. ¿La idea es lo mismo, hacer el mismo entrenamiento antes de viajar al Mundial? Y bueno, ahora, como te decía, pasa el argentino, sí, que ahora sería el 18 al 20 de agosto. Uh-huh. Y bueno, de ahí en adelante, puro entrenamiento hasta la fecha del 18 de septiembre. Ustedes, 18 de septiembre arrancaría el torneo, el Mundial en Argelia, obviamente tendrían que viajar algunos días antes. ¿Tienen ya previsto qué día viajaría? Todavía no. Y nosotros creería que estaríamos saliendo el 17 de septiembre. Uh-huh. para África. Así que, bueno,
dentro de todo, tratar de prepararse lo más posible ante la fecha. Bien, y en cuanto a los recursos económicos, yo sé que bueno, hay también una exigencia para que ustedes aporten algo de dinero, digo ustedes, cada uno de los jugadores que va a integrar la selección argentina, tienen que bancarse de alguna manera parte o gran parte del torneo. ¿Van a hacer algo, algún tipo de actividad como para juntar algún dinero? Y la verdad que, bueno, este año no toca juntar un total de dinero que bueno, vamos a tener que hacer cenas, no sé, pedir ayuda. Buscar sponsor, sí. Y bueno, tratar de conseguir el dinero lo antes posible para tratar de poder viajar. Bueno, te vamos a estar ayudando en todo esto, Dani. Lo principal es que estás convocado, eso es lo más importante. Que te han convocado porque estás haciendo bien las cosas y que vas a estar en un nuevo Mundial. Te felicitamos y es un orgullo para nosotros y una gran alegría. Muchísimas gracias y bueno, gracias a ustedes por siempre estar. Nos vamos a la primera pausa comercial aquí en Imagen Deportiva, después volvemos con el motociclismo, estaremos hablando, como adelantamos, de la Maratón Delfo Cabrera, tenemos nota con Bianca Recanati hablando de fútbol femenino, el show de goles de la Liga Cañadense de Fútbol, todo eso luego de la pausa comercial. Ya llega. ¿Te estás preparando? Porque no podés faltar. Maratón Delfo Cabrera. Domingo 6 de agosto, Armstrong, Santa Fe. Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada de Armstrong. Siempre cerca, siempre adelante. Transporte Expreso Ponce, más de 40 años de servicio. Esquina de Fisher y Cufia en Armstrong. Teléfono 3471-522007. Transporte Expreso Ponce. Conoce más en nuestras redes sociales. Mari Bucolini. Encontrá todo lo que necesitas para construir y renovar tu hogar o empresa en el lugar de siempre. Mari Bucolini, materiales de la construcción y productos metalúrgicos. Flotron 1347, teléfonos 461-101, 460-404. Senador Guillermo Cornaglia, siempre junto a las instituciones educativas, culturales, sociales, deportivas y sus protagonistas. Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Limitada. Acopio, acondicionamiento y comercialización de cereales, fertilizantes, combustibles y lubricantes. Equipo de fertilización propio. Cadal, Casa Central en Armstrong y sucursales en Tortugas, Correa y Bustinza. Más información en cadalcoop.com.ar. Metalo es una empresa que forma parte del Grupo Crucianelli. Metalo, desde Armstrong, haciendo fuerte a la industria. Consultorios odontológicos Sonrisa Feliz, de los doctores Patricia Trías e Iván Tanducci. Estamos para ayudarte. Irasi 459, teléfono 490-168, celular 156-13-661. La innovación nos trajo hasta acá, hasta hoy, y va a seguir empujándonos hacia el futuro. Leaf Agrotronics, inteligencia que marca el camino. En un mundo que cambia cada vez más rápido, nos reinventamos y nos desafiamos día a día para brindarte cada vez mejores resultados. Sigamos innovando. Sembremos juntos el futuro. Crucianelli, somos la tecnología que te hace crecer.
Continuamos en Imagen Deportiva. Hablamos de motociclismo y del CAM, el certamen argentino de motociclismo que corrió la séptima fecha el fin de semana pasado en la ciudad de Forres, en la provincia de Santiago del Estero, con participación, como siempre, de los pilotos de Armstrong, Camilo y Benjamín Leclerc. En el caso de Benjamín Leclerc, séptimo puesto en la categoría 50 escuela, y para Camilo Leclerc en la categoría 125 internacional, tercer puesto en la final del domingo. Camilo consiguió la pole el día sábado, fue el mejor en las pruebas clasificatorias, y después terminó tercero en la final del domingo. Vamos a ver justamente la final completa de la categoría 125 internacional del CAM, que corrió el domingo en Forres, en la provincia de Santiago del Estero. Camilo Leclerc tuvo una muy buena partida y le manoteó la punta a Cuaduri. Benítez, que segundo, tercero quedó. Cuaduri, la cuarta ubicación para Lipo Martínez. Ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera. Manda Camilo Leclerc. Exactamente, excelente partida del piloto de Leclerc, que se metió primero rápidamente, segundo de Concepción del Uruguay. Ahí lo vemos. Agustín Benítez, que ahora sale por afuera. El que perdió fue JJ Cuaduri, que quedó en la tercera ubicación. El Lipo Martínez ahora es el cuarto de la competencia. Sí, señor, ya vienen para cerrar dos vueltas de carrera. Vamos a ver entonces. ¡Juntita! Se aprieta Benítez por afuera, pero por el momento no le alcanza. Vamos a ver qué nos ocurre cuando JJ Cuaduri no va achicando la diferencia. ¡Ay, se movió Benítez! Va Cuaduri por adentro, pero no. No le alcanzó por ahora y solo por ahora. Manda Camilo Leclerc, segundo Ecuador y tercero Benítez. Pachelo, 11 Bruneto, 12 Hidalgo, 13 Peralta, 14 Julián Baraldo, 15 Verdoy, 16 Hey, 17 De Masi, 18 Casabones. Ya viene para cerrar un nuevo giro la recta principal. Vamos a ver, aquí están los protagonistas. Salió a buscar a Camilo Leclerc. Atención, que Lipo Martini también está pegadita. Jota, Cuaduri, Cuaduri, que no se tiene que equivocar desde la tercera ubicación, porque el de Díaz Sable está pegadito, los cuatro que le hicieron una pequeña diferencia. Baraldo ya viene para completar una vueltita más de carrera. José Colulla, a ver, le cierra las puertas al delante. Cuatro máquinas en lucha por una posición que es la número uno, cuando derrapa un poquito Camilo Leclerc, cuando va para adelante Agustín Benítez. Vamos a ver lo que sucede. Salen a la principal, nada cambia, siempre manda Camilo Leclerc. Vamos a ver cuando ya viene para completar. Va para adentro Benítez, pisa el freno trasero, se corre un poquito la rueda atrás. En el Camilo Leclerc, de la gasga, de la rojita, que entre todas las naranjitas va haciendo también los suyos. Se van poniendo condiciones en la fecha de Porre. Inauguró esta moto, está y se va llevando. Exactamente, siempre segundo lo vemos a Agustín Benítez ahí pegadito, no le pierde pisada. JJ Coduria, el piloto de Galvez, Lipo Martini es el cuarto y están los cuatro pegaditos y nadie se equivoca. Y todos sin igual, y uno detrás de otro en fila india prácticamente. No hay cambio, siempre manda Camilo. Interior entonces, recto para todos los protagonistas. Y ahora Lipo Martini, que pierde un poquito de contacto con JJ Coduria. Viene para cerrar una vuelta más de carrera, que está, sigue mandando el viento. Exactamente, manda Leclerc, segundo Benítez, tercero Coduri, cuarto Martini, quinto Baraldo, sexto Mariano Carosella, séptimo Chico de Sol, octavo Ezequiel Martínez, noveno décimo Chambrando Brunete, más atrás 11 Pachelo, 12 para Julián Baraldo, 13 Hidalgo, 14 Peralta, 15 De Masi, 16 Gay, 17 Casabones, 18 Martín Perroya. Vamos a ver entonces qué puede llegar a correr. Ay, se corrió Camilo Leclerc, dejó la cuartita abierta, pero rápidamente la cerró porque se le quería colar a Agustín Benítez, pero no. El de Concepción del Uruguay abrió los ojos, dijo: más vale me quedo segundo, voy a una maniobra segura antes de ir a la casa. El pescador ahora lo busca Benítez, pero no, sigue matando Camilo Leclerc. Nadie se tiene que equivocar porque van las cuatro soldaditas prácticamente a los escapes. Por ahora todo sigue igual.
igual, todos igual. Ahora el que intenta es el Hipo Martini, va por afuera el de Idiazábal. Vamos a ver con un intento por adentro. Benítez con Leclerc para adentro y ahora sí cambia. Cambia. Le dejó el huequito Camilo Leclerc y perdió el de Antro. Perdió el de Antro por favor, el que manda Benítez. Segundo cubre. Terminaste de decir, Willy, el que se equivoca pierde. Se equivocó por algunos centímetros en el frenaje. Camilo Leclerc y perezoso Agustín Benítez le puso la moto. Se quedó el huequito, no se podía cerrar porque estaba JJ Coburi. Ahí el cubre de Terrieros en el punto de la carrera de Internacional. Se empieza a secar la pista y se le empieza a complicar a Camilo Leclerc, que nuevamente le hizo un movimiento peor a la salida, a la recta puerta, donde lo quiere aprovechar el Hipo Martini y le quiere arrebatar también la tercera ubicación. 14 vueltas de carrera entonces. Vamos a ver qué trajo esta cosa Coburi para correrlo. Vamos, Benítez, que va por la segunda victoria consecutiva. Ya se lo contamos en un ratito nada más. Recta principal para todos los protagonistas. Super final. Exactamente cuando manda Agustín Benítez. El segundo Juan José Coburi. Tercero Camilo Leclerc. El cuarto es Felipe Martini. Quinto en Soledad Matías Barato. Sexto Guillermo Sone. Séptimo Martínez. Octavo Carlos. Noveno Chaboto. Décimo Brunetto. Atrás Pachelo, Julián Baraldo, 12, 13 Hidalgo, 14 Peralta, 15 de Masi, 16 Carabote, 17 Martín Arroya. Muy bien entonces, y ahí está entonces ya yendo a la recta opuesta Agustín Benítez buscando una nueva victoria con la KTM que le sigue entrega. Allí ha llegado San Francisco de Terriano rumbo a la victoria, va, pasa por aquí 17 vueltas para el final. Ventaja el piloto, el anda con un poquito de tranquilidad, es Agustín Benítez sobre Juan José Coburi, el piloto radicado en la localidad de Galve con nacimiento terriano, lo va a buscar, se mueve un poquito Coburi, vamos a ver si se puede echar el resto para buscar la punta Agustín Benítez. Sí señor, entonces dos vueltas finales, entramos en los metros, ya para ir a buscando la bandera cuadro. Última vuelta se la llevará Benítez, José se la llevará Coburi. Entramos a la última. Última vuelta de carrera para Agustín Benítez, que aguantó el experimentado piloto de Entre Ríos de Concepción del Uruguay. Lejos el huequito, perezoso manoteó la punta y de Concepción de Uruguay, la segunda victoria consecutiva del 2023. Exactamente, otra gran carrera vivimos. Amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial. Luego estamos con el resto del material. Nos queda todavía hablar de la Maratón Delfo Cabrera el próximo 6 de agosto. Nos queda la nota con Rosana Siri hablando de este tema. Nos queda la nota con Bianca Recanati hablando de su actualidad con el fútbol femenino y en la UAI de Villa Urquiza. Nos queda el show de goles de la Liga Cañadense de Fútbol, de los octavos de final, del repechaje. Pausa y volvemos. Senador Guillermo Cornaglia, siempre junto a las instituciones educativas, culturales, sociales, deportivas y sus protagonistas. En un mundo que cambia cada vez más rápido, nos reinventamos y nos desafiamos día a día para brindarte cada vez mejores resultados. Sigamos innovando, sembremos juntos el futuro. Crucianelli, somos la tecnología que te hace crecer. Mari Bucolini. Encontrá todo lo que necesitas para construir y renovar tu hogar o empresa en el lugar de siempre. Mari Bucolini. Materiales de la construcción y productos metalúrgicos. Flotron 1347. Teléfonos 461-101, 460-404. Metalo es una empresa que forma parte del Grupo Crucianelli. Metal, desde Armstrong, haciendo fuerte a la industria. La innovación nos trajo hasta acá, hasta hoy, y va a seguir empujándonos hacia el futuro. Leaf Agrotronics, inteligencia que marca el camino.
Implementos Agrícolas Sele. Sele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Sele. Festival Nacional de Jineteada y Folclore Prediamante Armstrong 2023. Domingo 3 de septiembre en Plaza San Martín. Convocatoria para solista vocal folclórico, música instrumental, grupo musical para mayores de 16 años. Deberán concursar con canciones del repertorio folclórico popular argentino, composiciones inéditas de los intérpretes o de otros autores. Los ganadores de cada rubro pasarán a la final en el mes de diciembre en Diamante. El ganador final de cada rubro se presentará en una de las noches del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante. Informes e inscripción 03471-156-80-127 o escribir a rosanasiri@armstrong.gov.ar. 3 de septiembre, Prediamante en Armstrong. Invita Municipalidad de Armstrong. Baima, líder en maquinarias para edificación. Conoce todos nuestros productos en baima.com.ar. Trilínea Electricidad, excelente variedad y precios en materiales y productos eléctricos. Asesoramiento técnico, Trilínea Electricidad, Pío Chiodi y Chile, teléfono 462-684. Estudio Jurídico Contable de Antonella y Franco Esterrantino, San Martín e Irassi. Armstrong, teléfono 463-746. Lecar, amplia línea de productos y equipos para la agricultura y ganadería. Lecar, área industrial. Armstrong, teléfono 03471-4903-41. Si buscas variedad, calidad, excelente atención y buenos precios, Únicos Supermercados, Ruta 9 y Belgrano. Envíos a domicilio sin cargo. Únicos Supermercados, Belgrano y Ruta 9. Únicos Supermercados, un buen vecino. Ya llega. ¿Te estás preparando? Porque no podés faltar. Maratón Delfo Cabrera. Domingo 6 de agosto. Armstrong Santa Fe. Le contamos que el próximo domingo 6 de agosto se disputa una nueva edición de la Maratón Delfo Cabrera. Que hace mucho que el municipio viene trabajando en esta nueva edición con novedades. Le contamos en programas anteriores del trabajo que hizo la Municipalidad de Armstrong para oficializar el recorrido, la distancia y el recorrido de este circuito de 10 y 21 kilómetros para que tenga validez nacional e internacional, especialmente para los atletas que vienen aquí a competir y que estos tiempos sean tiempos oficiales, válidos para después poder competir en otro tipo de torneos a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar con Rosana Siri, de la Secretaría de Desarrollo Integral y Educación de la Municipalidad de Armstrong, con novedades, novedades y todo lo que hay que saber de lo que se viene para esta nueva edición de la Maratón Delfo Cabrera. Sí, ya estamos todos corriendo el maratón, como decimos habitualmente, falta muy poquito. Y bueno, para aclarar más que nada que son por ahí las consultas del circuito no competitivo, que este año son de 6 kilómetros, para las inscripciones, más que nada para la mayoría de los que hacen este recorrido son de aquí de la localidad. Nosotros hemos mandado las planillas para las escuelas, para los alumnos de la primaria y del nivel medio, que son sin cargo, para los docentes, también hemos enviado al gimnasio, pero para el público en general, que tenga en cuenta que a partir de mañana, miércoles, los días de semana y la próxima semana, de lunes a viernes, en
la mañana pueden llegar a inscribirse de 8 a 12 en el museo y a la tarde entre las 16 y las 18 en el conservatorio. Y el día sábado de 10 de la mañana a 18 en la misma plaza Flotron, que es el lugar de largada. Nosotros siempre pedimos que por favor lo hagan el día anterior al maratón, que es cuando es más intensa toda la actividad. Así que esos son los días para inscribirse. El recorrido de los 6 kilómetros va a tener también servicio de agua y en una buena parte es junto, digamos, al de 10 y 21. A la altura de la calle Martínez y Presidente Perón es el desvío para retomar y llegar al arribo, donde todos los que participan van a tener la medalla y la remera para competir la pasan a retirar el día domingo, bien temprano, antes de la largada. Así que esas son las remeras. ¿Remeras para todos? Hay remeras para todos, sí, remeras para todos los que participan también en los 6 kilómetros. Así que, bueno, invitamos a sumarse y a la inscripción previa. La inscripción previa, entonces, sería a partir de este miércoles, todos los días, como decías vos, en el museo por la mañana, en el conservatorio por la tarde y hasta el mismo día previo, hasta el sábado previo a la maratón. Así es, todos esos días. Algunos se están viniendo a inscribir acá al municipio y se han realizado las inscripciones, pero hemos organizado esto porque las últimas dos semanas siempre es masiva la participación o las inscripciones, así que esos son los horarios. Y lo que vos dijiste, lo vuelvo a remarcar, el día previo, desde las 10 de la mañana hasta las 18, tienen muchísimas horas y se llegan allí para que todos estén tranquilos y lleguen después a retirar la remera el día domingo y ya a realizar la competencia. ¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la prueba recreativa de 6 kilómetros? Bueno, si son menores de edad, porque hay alumnos de las escuelas, con la autorización de los papás, y bueno, llegan allí a inscribirse y después el recorrido la pueden hacer caminando, trotando, corriendo, eso es una elección. Uh-huh. Tenemos en cuenta que estos 6 kilómetros para muchos es una previa para luego pasar a los 10. Hay gente de otras localidades, vecinas y no tan vecinas, que se están inscribiendo a los 6, porque también eso es como una preparación el que ya empieza a competir. Así que es libre, no es con calificación como todos los años. Hemos extendido a 6 kilómetros por una cuestión de la diagramación de los nuevos circuitos, como lo explicamos anteriormente, que tenemos los circuitos homologados. Así que bueno, está todo previsto y organizado para que los que quieran participar puedan hacerlo. El circuito, bueno, se presentó oficialmente en lo que fue el lanzamiento de la maratón, como decís vos, un circuito homologado. En eso está todo ya listo y en cuanto a lo que va a ser el señalamiento, el banderilleros y demás, ¿cómo está todo ese trabajo? Así es, bueno, el circuito, como fue presentado oficialmente, ya recibimos la documentación que respalda todo este trabajo realizado. Tenemos por 5 años estos circuitos de 10 y 21K, el circuito Delfo Cabrera, para las marcas, como explicaba Ernesto claramente las ventajas y las que tiene de contar con este circuito aquí. Es un circuito que está marcado en todo su recorrido, los kilómetros, con carteles en los laterales donde hay sobre todo quiebres o lugares que tienen que estar bien marcados en el piso. O sea, siempre el circuito ha estado bien marcado, es una característica y es algo que han destacado los atletas y es fundamental que lo hagamos, porque el circuito es el recorrido, el atleta que viene a hacerlo, sobre todo en los 10 y 21 que estamos hablando, tiene que correr tranquilo y no tener confusiones fundamentalmente. También cuenta con banderilleros, hay comisarios deportivos en el recorrido que lo van transitando en bicicleta, también los agentes de tránsito. Y a propósito, los banderilleros ya tenemos un buen número de inscriptos, pero también hago oportuno este medio y este momento para aquellos que quieran colaborar
en los banderilleros puedan anotarse durante estos días previos al número 3471-325251. Con un mensajito se inscriben, ahí van a recibir la información, van a tener un pago que se realice ese mismo día y estamos colaborando con el Maratón del Focabrera. Igual, hablando de colaboración y de solidaridad, pedimos en la medida de lo posible que ese día, la noche previa del sábado al domingo, no dejen el recorrido del circuito, no dejemos los autos estacionados en la calle, sobre todo y fundamentalmente en el callejón Perú, entre calle San Luis y calle Irasi, y el callejón Brown entre La Plata e Irasi, que donde es parte del recorrido de los 10 y 21 kilómetros, ya que son callejones y es angosto y las marcas y las medidas están con un callejón un poco más libre, si bien la gente pasa corriendo y si hay un auto pasan igual, pero a la medida de eso se pide esa recomendación. Y bueno, y también a lo que decimos todos los años y edición tras edición lo vivimos, esta fiesta deportiva, esta fiesta del movimiento, del atletismo, es de toda la ciudad. Invitamos a todos los ciudadanos que se sigan sumando como cada año, con música, con aplausos, con alientos a cada uno de los atletas en el recorrido del mismo. Roxana, y con respecto a las dos competencias, la de 10 y la de 21 kilómetros, sabemos que para todos los atletas siempre es muy especial venir a correr acá y ganar la maratón que lleva el nombre de Delfo Cabrera. ¿La fiscalización sigue siempre a cargo de la Asociación Rosarina? Así es, la fiscalización es a cargo de ARDA, como lo viene haciendo todos estos años. Yo mencionaba antes, ellos tienen, digamos, los fiscalizadores en el recorrido del circuito y obviamente también es con el uso del chip, o sea que eso es fundamental, el pasar por la alfombra, si es para los de 10 es una llegada y si es para el de 21 son de, tienen que pasar dos veces, pero bueno, eso está delimitado con vallas y bueno, contamos una vez más con la fiscalización de ARDA, que la verdad que todos estos años venimos trabajando digamos de forma correcta, sin ningún inconveniente y bueno, para nosotros también es un respaldo, es una tranquilidad. Y con respecto a los premios, son premios importantes, ¿no? Teniendo en cuenta eventos de estas características, lo que ustedes han puesto como premio realmente son interesantes para los atletas. Bien. Más allá de que, no sé si vienen a ganar por el premio, pero bueno, está el incentivo ese también, digamos. Te comento, los atletas, porque son de las preguntas que tengo a diario y todos los años, porque no es que ha cambiado. Ellos la medalla y la remera es como su, digamos, representa mucho porque es como tener una remera más, una medalla más de un recorrido. O sea que el hecho de arribar a la meta es importante. Y otro que destacan mucho y son de las varias preguntas que me hacen siempre en los días previos, es cómo se, digamos, la premiación por categorías, que son premios del primero al quinto, por categoría, que algunas veces nosotros hemos entregado trofeos, otras veces un par de años entregamos, le llamamos los delfitos, pero estos, los delfos, y este año es particular, lo vamos a dejar para ese día, no, creo que deben ser dos o tres los que lo saben. ¿Sorpresa? Sorpresa, bien. Es sorpresa, amerita justo por los 75 años del maratón, o sea que del primero al quinto en cada categoría, damas y caballeros, hay premios. Y también en la general, que es como un incentivo y también se usa en todas las carreras, hay premios en efectivo en la general, damas y caballeros, del primero al quinto. Y cada atleta viene siempre para dejar lo mejor, lo más que puede, arribar a la meta con el mejor tiempo y después, bueno, la clasificación dirá quién es el que se lleva los premios, tanto en efectivo como los otros que hay en cada categoría. Todo listo, señores, entonces para el próximo 6 de agosto para que se corra aquí en Armstrong una nueva edición de la Maratón Delfo Cabrera. La pausa y ya venimos con todo el fútbol, lo que prometimos, la nota con Bianca Recanati y el show de goles de la Liga Cañadense. Agroprofesional, consultora agropecuaria,
asesoramiento técnico y gestión profesional para productores y empresas de la región. Servicio de maquinaria agrícola propia, agroprofesional, consultora agropecuaria, Ruta 9 y Castellanos, Armstrong. Oleohidráulica El Torito. Experiencia y jerarquía en el mercado. El Torito. Área industrial. Lote número 12. Armstrong. Organización Judici Seguros. Seguros Generales. Federada Salud. Roldán 1656. Armstrong. Neumáticos Santilli e Hijos. Distribuidores exclusivos de las mejores marcas con años de experiencia. Neumáticos para autos, camionetas, camiones, máquinas agrícolas y viales. Promociones y planes de pago. Servicio técnico especializado. Neumáticos Santilli e Hijos. Casa Central en Armstrong y sucursales en Marco Juárez, Cañada de Gómez, Sunchales y San Lorenzo. Marpla, fábrica de implementos agrícolas. Rotomoldeo. Resistencia y calidad. La Plata 842. Armstrong, Santa Fe. Estuvimos charlando con Bianca Recanati, que hace un tiempito nos representa en la elite del fútbol femenino de la Argentina. En News All Boys de Rosario fueron sus comienzos. En realidad, sus comienzos fueron aquí en Armstrong, en el Club Defensores. Después pasó a News All Boys de Rosario, de News a Boca Junior, donde ganó títulos. Tuvo una experiencia en Europa este año, en Italia, y volvió al fútbol argentino para vestir la camiseta de la UAI de Villa Urquiza. La UAI de Villa Urquiza que perdió la final del último torneo con Boca Juniors en el partido de desempate. Llegaron los dos con la misma cantidad de puntos, hubo que jugar un partido de desempate, ganó Boca 1-0. Hablamos de este tema con Bianca, de lo que fue esta primera parte del año y las perspectivas para el segundo semestre. Bueno, contanos primero cómo anduvo esta primera parte del año. Estos primeros 6 meses del año, tuviste una experiencia en Europa, volviste al fútbol de la Argentina. Sí, la verdad que un poco de todo, movilizador el tema. Bueno, ahora con Guay Urquiza, la verdad que bien, si tendría que hacer un balance, creo que fue positivo, porque bueno, traté de buscar un club que bueno, que me dé un poquito más de rodaje, de si bien estaba con tremendas jugadoras al lado en Boca, pude aportar lo que sé hacer y demás, pero nada, necesitaba cambiar un poco de aires y demás. Y ahora en el club me siento muy bien, son un grupo humano tremendo. Y bueno, nada, la verdad es que se entrena muy competitivo. Estuvimos peleando siempre arriba del torneo, arriba del primer y segundo puesto. Se nos escapó la final, pero bueno, siempre dimos pelea y estoy contenta también por mi participación en Guay. A la hora de cambiar de equipo, ¿por qué elegiste la UAI? La idea era tener más rodaje, como decís vos, y seguir en un equipo competitivo que pelea los campeonatos. Sí, un poco era eso. También lo busqué por conveniencias personales, pero bueno, nada, la verdad es que el club ya tenía visto a ciertos refuerzos y coincidimos y estuvo a la altura todo lo que también yo suponía dentro del club, así que me cerró por todos lados y traté de bueno, siempre hay, obviamente la competencia interna está siempre, pero bueno, me sentí un poco más tranquila y más disfrutando del momento. Bueno, hicieron un gran torneo junto con Boca y creo que con Central también, ¿no? Que hizo un buen torneo, después ustedes, la UAI y Boca, fue tan parejo que tuvieron que jugar un partido de desempate. Sí, la verdad que en un momento de la tabla era un triple empate, entonces estábamos todas ahí que si regalábamos un punto era podía venirse complicado. Disculpame, ¿sorprendió lo de Central? Porque la UAI y Boca son desde siempre protagonistas. ¿Y lo de Central este año? Sí, no, Central sí, la verdad que venía pisando fuerte y de hecho nos ganaron de local, justo 1-0. Fue un partido que, bueno, nosotras tampoco en ese momento no podíamos, o sea, teníamos mucha llegada, pero no podíamos convertir y por ahí, viste, se te cierra el arco y empezás como
a volverte un poco loca. Pero no, la verdad que la actitud de Central me gustó, me impactó, porque vi un equipo compacto, fuerte, saliendo a ganar casi todos los partidos. Y bueno, está bueno que crezca también dentro del torneo y que se puedan mostrar clubes del interior, y eso me parece fantástico. También Newell's está dando gran pelea en la Liga B, así que nada, está más que bueno todo eso. El partido de desempate lo vimos, contanos un poquito qué te pareció. Dios, ¿eh? Sí, qué sé yo, ¿viste? Estuve como... me sentía un poco rara, la verdad. Pero entraste bien en el partido, inclusive las chicas que relataban también te mencionaron y comentaban que cuando te tocó entrar lo hiciste bien en el partido, que te moviste mucho, generaste situaciones. Sí, no, yo me sentí súper bien, tenía obviamente ganas de entrar todo el partido, pero bueno, siempre la última decisión la tiene el técnico, y la verdad que cuando entré no dudé en tratar de dejar, viste, todo hasta el final, porque ya es una final, claramente. El partido fue parejo. Sí, fue parejo. Tuvimos un ida y vuelta ahí complicado. De hecho, el gol que nos hacen fue medio error nuestro. Sí. De la arquera que no... Viste, pobre Sofi, en momentos así, viste, te pones un poco nerviosa. Bueno, y lo pagamos caro, la verdad. Pero creo que después tuvimos llegada, tuvimos 5 o 6 claras. Tratamos, también lo que me pedía cuando entré fue un poco que trate de desbordar un poco con algún centro o algo, tratar de llegar con más gente al área. Entonces, bueno, todo lo que pude desarrollar en ese tiempo que jugué, la verdad que me sentí bien, pero bueno, un poco el sabor, viste, medio amargo de no haberlo conseguido al campeonato. ¿Dónde te ubicamos hoy dentro de la cancha? ¿O dónde te sentís más cómoda vos? ¿Enganche, media punta? Sí, la verdad que me gusta jugar un poco suelta arriba, sí. Es la verdad, porque me siento libre de marcas, entonces vas buscando, viste, como ocupar espacios, y eso está bueno. Pero bueno, por ahí en un sistema de 4-3-3 tenés que ubicarte un poco distinto. Por ahí no tengo problema en jugar por bandas, ya sea derecha o izquierda. Obviamente me gusta jugar más del lado izquierdo para o poder cambiar de frente, o que te quede el arco de frente, o generar alguna situación por ese lado. Pero porque 9-9 de área no soy, que de hecho, bueno, él quería un poco que me forme más en esa posición, pero bueno, yo 9 de área no soy, entonces trato siempre como de copiar y de imitar a algunas jugadoras, de tratar de estar en esa posición, de ganar más fuerza en el área, digamos. Pero bueno, no pudimos, así que traté de desenvolverme en otras funciones. Bueno, y para el próximo campeonato, que arranca en los próximos días, ¿sigue todo igual en cuanto al cuerpo técnico, el plantel de la UAI? Sí, sigue todo igual. ¿Hay posibilidades de reforzarse? Sí, posibilidades sí. Hay. Por ahí tendríamos que estar un poquito mejor en algunos puestos de la cancha, como ya te digo, buscar una 9, o la verdad que no tengo idea si nos enteraremos cuando empecemos a entrenar, que empezamos el 26. Sí. Entonces, nada, calculo que ahí vamos a tener un mejor panorama. Hay algunas chicas que después del Mundial se van. Entonces, bueno, tratar de pelear este torneo de nuevo, porque la verdad que no es que estamos lejos. O sea, se puede. Obviamente Boca tiene un plantel súper competitivo y eso lo sabemos, pero bueno, estuvimos a nada, así que hay que ajustar un poquito más. Y pensando en que el fútbol femenino está cada vez más exigente y más profesional, ¿esto también a la hora de los entrenamientos se nota, Bianca? Hablo en cuanto a la intensidad de los entrenamientos. Sí, totalmente, sí. Totalmente. La verdad que tenés 2 horas y media de entrenamiento, y esas 2 horas y media son... ¿Todos los días? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Claro. Inclusive el día anterior no hacemos tan fuerte al partido, uh-huh. Pero tenés que ir igual, porque ahora se habla de entrenamientos así medios activos, pero para no estar totalmente planchada antes de jugar, ¿no? Entonces, bueno, nada, viste, se está cambiando un poco esa forma, esa mirada, que me parece buena, porque dentro del fútbol profesional lo hace crecer. Y bueno, todo eso nos viene bien. Así que, nada, estoy mentalizada ahora para entrenando acá un poco también para estar el 26 lo mejor que se pueda. Bianca, y más allá de lo personal, más allá de lo tuyo, ¿cómo sienten ustedes
cuando hablas con otras compañeras de tu equipo, de otros equipos, ¿cómo sienten ustedes que hoy está el fútbol femenino? ¿Está más reconocido? ¿Está más profesionalizado? Sí, ni más hablar. ¿Difusión? Ni hablar, sí. Yo creo que parte de la difusión de la televisación y todo eso, la verdad que está muy bien. De hecho, ahora se va a televisar el Mundial, que dura del 20 ahora de julio hasta el 20 de agosto, y se va a poder ver por TV Pública, por Deporte B. Antes no era ni pensado. Entonces creo que está bueno, nuestros partidos los televisan también. Obviamente siempre sigue habiendo cosas de semiprofesional, porque para mí no es todavía una plena profesionalización, porque claramente no vivimos de esto, pero bueno, a lo mejor hay equipos que están un pasito más arriba, ¿no? El caso de Boca, de la Uruguay, a lo mejor River también, o San Lorenzo, y a lo mejor hay otros planteles que, como decís vos, no tienen la posibilidad de hacerlo todavía tan profesional. Claro, sí, obviamente los clubes grandes, River, Boca, Racing, San Lorenzo, o sea, son clubes que obviamente tienen la infraestructura como para hacerlo, más recursos, claro. Más ingresos, es un club. Imagínate que Guay es una universidad, de hecho está muy bien planteado, y la universidad buscó este tipo de pensamiento de poder becar a jugadoras para que estudien y también para que jueguen. Entonces, bueno, dentro de lo que puede hacer una posibilidad de Guay, pero hacen lo que pueden, digo, pero están bien plantados. Entonces, obviamente no va a tener el mismo prestigio por ahí que Boca, que clubes. Bueno, pero se han ganado. Pero ganamos un nombre súper importante y se pisa fuerte en Buenos Aires porque todo el mundo conoce Guay. Pero ¿qué pasa? Por ahí tenés que hacer un planteo, te quejas o algo, y mucho no tiene el mismo peso, porque no es que dependen del fútbol masculino, depende de nosotras para que puedan jugar. Al ser una universidad eso no pasa. En cambio, en Boca, si no tiene, por ejemplo, u otros clubes no tienen femenino, el masculino no puede jugar. Entonces es un poco contradictorio todo eso. Pero no, la verdad que Guay, increíble lo que demuestra siempre. Así que tranquila con eso. Bueno, nos alegramos de que en lo personal estés bien allí en Buenos Aires y en la Guay, y esperamos un buen segundo campeonato. Sí, ojalá, porque bueno, ahora el campeón de este torneo clausura, supongamos que salimos campeonas, ojalá, tenemos que hacer una nueva final contra Boca para ver quién disputa la Copa Libertadores. Claro. Y si, bueno, gana Boca en su debido caso, irán ellas. Pero la verdad que está peleadísimo el torneo, hay varios equipos que ya están. Por ejemplo, te tiro, antes Excursionistas le ganábamos 16-15-0, y hoy en día Excursio le ha ganado a Racing, a 3-0 a San Lorenzo. O sea, está creciendo y se nota, y está buenísimo. Así que está buena la competencia que hay. Nos vamos a la pausa. El saludo para Bianca y toda la suerte para esta segunda parte del año. Pausa comercial. Y luego estamos con lo que prometimos también, show de goles de la Liga Cañadense de Fútbol, los partidos del repechaje en Primera División. Sancor Seguros, estamos. Sancor Seguros y Prevención ART, Roldán y Pío Chiodi, teléfono 463-517. Si buscas variedad, calidad, excelente atención y buenos precios, Únicos Supermercados, Ruta 9 y Belgrano. Envíos a domicilio sin cargo. Únicos Supermercados, Belgrano y Ruta 9. Únicos Supermercados, un buen vecino. Tienda Tati, lo mejor para toda la familia. Tienda Tati, en California 120. Teléfono 461-382 Armstrong. Hormibom, aprovecha esta solución en tu obra. Trabajamos en toda la zona. Hormibom, la mejor forma de decir hormigón. Teléfono 463-451. General Mosconi 2051. Armstrong, Santa Fe. Implementos Agrícolas Sele. Sele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Sele. Fundaco, Fundación para el Apoyo al Cambio Organizacional.
Bueno, recién veíamos todos los goles de Primera División, lo que fueron los partidos de octavo de final del repechaje para este torneo de apertura. Vamos a ver cómo se juegan los partidos de cuartos de final. Ya están confirmados tanto en cuarta como en Primera División cómo se van a jugar los partidos de cuartos de final. Atención, porque reitero, es único partido, se mantiene la modalidad. Lo mismo que pasó en octavo de final va a pasar ahora en cuartos. Único partido, no hay ventaja deportiva, solamente la localía. El que pasa gana y en el caso de empate hay penales. Vamos a ver la programación de cuarta, que va a ser todo el viernes por la noche. Viernes van a jugar Argentino San Jerónimo, 20:30 horas. En el mismo horario, El Porvenir recibe a Sportivo de Las Parejas en La Tapera. Sport en Cañada de Gómez juega con William Kemi de Las Rosas. Y Alma Fuerte en Las Rosas con Cremería de Carcarañá. Partido de cuarto de final, torneo de apertura, cuarta división. Argentino San Jerónimo, El Porvenir Sportivo, Sport William Kemi, Alma Fuerte Cremería. Los cuatro partidos el viernes 20:30 horas. Pasamos ahora a Primera División. ¿Cómo se van a jugar los cotejos de Primera División? También cuartos de final, torneo de apertura. Y va todo el domingo. Atención que los cuatro partidos se disputan el domingo. Vamos a repasar en esta placa. Sportivo Defensores en Las Parejas. Defensores visita a Sportivo. Defensores nuevamente visitante. Viene de dejar en el camino a Deo. En Cañada de Gómez le ganó 3-1 y ahora vuelve a jugar como visitante con Sportivo. Cuarto de final. Alma Fuerte recibe a El Porvenir en Las Rosas. Sport de Cañada juega con Argentino de Las Parejas en cancha de Correa. Y Cremería de Carcarañá con William Kemis de Las Rosas. Sportivo, Alma Fuerte, Sport y Cremería son los que habían clasificado directamente a cuartos. Defensores, El Porvenir, Argentino y William Kemis vienen de pasar en el repechaje de octavos. Se enfrentan el domingo. Reitero, único partido sin ventaja deportiva. Domingo, 3 de la tarde, en Las Parejas, Sportivo Defensores. En Las Rosas, Alma Fuerte, El Porvenir. En Correa, Sport local de Argentino. Y en Carcarañá, Cremería con William Kemis. Esos son los partidos de cuarto de final. Por supuesto que todo va a estar la semana que viene aquí en Imagen Deportiva. Nosotros vamos a estar con una cobertura especial del juego entre Sportivo y Defensores, el choque entre Sportivo y Defensores por cuarto de final. Pero también tendremos el compacto y todo lo que pase en el resto de los partidos. Con esta información estamos cerrando Imagen Deportiva. Nos vamos, gente. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. Que la pasen bien. Han sido muy amables, como siempre. Gracias por su compañía, por estar siempre con Imagen Deportiva aquí en Amtron y en toda la región. Los canales de la región, Cable Imagen Amtron y los canales de la región que reproducen nuestro programa. Y también en nuestro canal de YouTube, Imagen Deportiva Amtron, donde tienen todos los programas, donde tienen los compactos, las notas, todo el material de Imagen Deportiva. Gracias, hasta la próxima, un abrazo, chau.